Un proyecto de humanización. Eh, la, la, arrancamos y vamos a arrancar ya de forma inmediata, eh, como ya planteé y conté, entre las dos rotondas del frente del Hospital Álvaro Conqueiro, entre la rotonda que está en la entrada de urgencias, la primera viniendo desde, desde Castrelos, hasta la segunda, que es la parte en la que acaba el hospital, pero además. Eh, ahora vamos a continuar la obra en el tramo inmediatamente anterior, la rotonda que va desde Beade, desde la, desde la gasolinera hasta, eh, eh, hasta el hospital. Y ahí vamos a hacer una acera. Por tanto, dando entrada y dando también acomodo para ir por acera, desde la zona de Beade, desde la gasolinera hasta la zona... del pozo hospital, donde está el aparcamiento gratuito del ayuntamiento. Eh, estamos haciendo estas aceras primero porque es una zona eh muy frecuentada por razón del hospital y segundo, porque la Xunta lo no nos hizo. Y esto lo tenía que hacer la Xunta de Galicia. El Hospital de Vigo es un hospital supramunicipal. Y por tanto, es obligación de la Xunta de Galicia a la adecuación del entorno. Exactamente igual que es obligación de la Junta de Galicia la adecuación del entorno de la Ciudad de la Justicia. Y exactamente igual que sucede con todas aquellas edificaciones o construcciones supramunicipales. El entorno también lo tiene que adaptar la Junta de Galicia. La Junta de Galicia abandonó toda la zona de Clara Campoamor y toda la zona del hospital. Y todo el dinero lo dedican a pagar al Fondo de Inversiones, al Fondo de Inversiones de Pelotazo Meridian francés... al que le pagan docenas y docenas y docenas, y todo sumado cientos y cientos y cientos de millones de euros, y las aceras las tiene que hacer el ayuntamiento. Y la ciudad le paga un fondo especulativo de inversión francés millones de euros. Bueno,